Hola, mi gente bonita, pues aquí andamos en la hermosa ciudad de Aguascalientes, México. En este episodio vamos a conocer la Feria de San Marcos. Vamos a explorar cómo llegar allí, de qué se trata la feria, qué hacer y cómo disfrutar al máximo la feria para que se aprovechen para el próximo año. Así que acompáñenme. Así es, mi gente bonita, bienvenidos a episodio 3 de mis viajes, la Feria 10 San Marcos. Ahí para que lo conozcan, ahí les presento este vistazo. Como pueden ver, hay gente de todos lados, todas partes del mundo, desde Japón, Europa, Canadá, Estados Unidos y el resto de la República Mexicana. Todos vienen a la gran fiesta de México y hoy les presentaré por qué toda la gente viene aquí, qué hay aquí en la feria, ¿verdad? Para divertirse, para que de una vez aparten sus boletos, sus Airbnbs, hoteles, lo que sea. Se ahorren su dinero y a disfrutar de esta feria. Ahí los veré pronto, pero por mientras, ahí les dejo este vistazo. Como les estaba contando, la Feria de San Marcos es la gran feria de México, así le llama, o la gran cantina, o la cantina más grande del mundo, como alguna gente le llama acá. La feria, una de las ferias más antiguas de México, tiene casi 200 años, en la actualidad 195 años, desde 1828. Así que poco a poco ha sido expandiendo, la feria está muy grande hoy en día, hay mucho que hacer, está la Plaza de Toros, la Vía Charra, sección de comida, gastronomía, a veces invitan países, como de este año fue la de España. Y luego está el Foro de Estrellas, donde puedes ver artistas gratis, totalmente gratis, pero tienes que formarte para verlos. Y este año vino Rod Stewart, Black Eyed Peas, ¿qué más vino? Ricky Martin, sí, muchos artistas que tocan gratis, ¿verdad? Si quieres esperarte a verlos, con todo gusto, adelante. Está la sección de las tamboras, donde tocan grupos de banda, mariachi, y tienen un costo no tan alto. Ya si quieren disfrutar o ahí nomás se acercan y escuchan como espectador, ¿verdad? A la distancia, a bailar. Y la feria pasa entre abril, los últimos 2 semanas de abril y primera semana de mayo. Entonces después de Pascua, después de esas fechas santas, ¿verdad? Empieza la gran fiesta aquí de la Feria de San Marcos. Para llegar allí del centro es una caminada muy corta, donde empieza, está en la calle Venustiano Carranza, que es donde está detrás de mí, es Madero, pero si sigues más allá adelante, detrás del templo, se cambia de calle Venustiano Carranza, y ahí es donde comienza prácticamente la feria. Le sigues todo derecho, llegas al Jardín de San Marcos, y de allí le sigues hasta que llegas a la Plaza de Toros. Ya pasando ahí, llegas a la Isla San Marcos, donde es más tradicional, es una feria más tradicional ahí, ¿verdad? O sea, con juegos para los niños, para que se diviertan los pequeños, ¿verdad? Con puestos de comida y luego está la Expo Ganadera y la Vía Charra, ahí, ¿verdad? Donde también tienen boxeo. Primera vez que vi un boxeo ahí en ese lugar, ¿verdad? Pero sí, así que acompañen, vamos. Así es, mi gente, aquí es donde oficialmente empieza la Feria de San Marcos. Ese es el camino que les decía, de la calle Venustiano Carranza. De hecho, cierran algunas áreas para poner, pues, espectáculos, cantantes, artistas cantan ahí, ¿verdad? Tocan, y ya después de ahí están los puestos de los recuerdos, artesanías, sombreros, para el solazo que está ahí, como se puede ver, ¿verdad? Pero sí, esta calle es Venustiano Carranza, ¿verdad? Más allá está el Jardín de San Marcos, pero sí, todo hecho aquí en México, nuestro lindo querido Aguascalientes, México, para que se lleven su recuerdo, artesanías de alta calidad, únicos y especiales. Y ya de aquí está la entrada al Jardín de San Marcos. Donde estoy caminando ahorita es el Jardín de San Marcos, el jardín más bonito aquí de Aguascalientes. Está bastante grande, no super enorme como Central Park, pero tranquilo, es un área muy verde, muy tranquilo. Pero el lugar perfecto, ideal para pasarla bien con tu pareja ahí, sentado en una banqueta. Si no traes flores, pues hay unos chiquillos que venden flores, rosas, así que no te preocupes. Así es, mi gente, no se preocupen si dejan las flores en casa, aquí lo tenemos todo. Pero seguimos el recorrido aquí en el jardín, ¿verdad? Ahí está el kiosco donde pueden sentarte, disfrutar las banquetas, disfrutar del ambiente. Y ya aquí es la salida y entras a lo que viene siendo Andador
Jotapani, ¿verdad? Que hay muchos bares, cantinas, comida, y también está el casino a la izquierda allí, ¿verdad? Y ya, puro zona de antro en esta área en general, ¿verdad? Para disfrutar de la música, del ambiente, de lo que viene siendo la Feria de San Marcos. Chécale. Y si ustedes piensan que esto es demasiada gente ahí, esperen hasta que llegue la noche. La verdad, se llena tanto que ni puedes caminar entre la multitud de gente, ¿verdad? Porque es cuando se pone más chido el ambiente, obviamente. Pero en el día está más tranquilo. Esto es tranquilo, en verdad. Pero sí, hay bandas, tamborazo, y ahí está el famoso Plaza Monumental de Toros. De hecho, todavía hacen corridas por si les interesa ver esa onda. Si le seguimos a la izquierda de la Plaza Monumental, puedes ver más comida, más tragadera, de todos los gustos, y más tomadera también, obviamente. Ahí está el trompo del pastor, camarones embarazadas, de todo, así que no se preocupen, si llegan con hambre, aquí es donde pueden llegar. Y así le seguimos, vamos a toparnos con la Expo Industrial, donde llegan compañías a compartir sus nuevas cosas tecnológicas y así por el estilo. Pero igual, chéquenle. Estoy caminando hacia la isla de San Marcos, y en el camino vas a encontrar unos vendedores que venden cerámicas, platos, vasos, hasta ollas para los tamales, de pozole, de todo. Es muy bonito, muy barato, pero recuerda, carguen efectivo. Algunos vendedores sí aceptan tarjeta, pero no todos, así que hay que cargar en efectivo. Pero en el camino hay que hablar de los baños. Hay muchísimos lugares donde hay baños, ¿verdad? Y te cobran entre 8 a 10 pesos mexicanos, que no es muy caro. Y con eso evitas el riesgo, si vas a los arbustos, a los árboles, a escondidas, a echarte, pues ya sabes que, ¿verdad? Evitas el riesgo de pagar una multa o hacer servicio comunitario, que es lo que haces, recoger basura de la feria, ¿verdad? Cada mañana pues hay mucha basura que la gente hace, y tú vas a ser encargado de recoger eso si haces el baño. Entonces, ahora sí, hablando del camino, hay una manera de cómo llegar aquí a la isla San Marcos. Son 15 pesos ida y vuelta desde el puente atrás. Pero ya si no, si quieres caminar, son como media hora. Es seguro porque hay mucha gente caminando. Aunque se ve vacío, si hay gente caminando, hay vigilancia, hay policía. Así que no se preocupen de eso. Ahora sí, hay que hablar de estacionamiento. Hay muchos lugares donde estacionarte aquí en la feria. Hay muchos lotes privados donde te cobran por hora o por todo el día, ya un solo pago, ¿verdad? Ya si pagas por día, pues ya te cobran ahí luego. Si no, por hora, pues ya te pagan al final de que ya salgas del lugar, ¿verdad? Y recuerda preguntar, pues, ¿a qué hora cierran? Porque, pues, imagínate, llegas de tu carro y está cerrado el lugar, ya valiste. Entonces hay que tener eso en cuenta cuando tratas de estacionarte aquí. Si no, puedes tomar un taxi. Pero los taxis, pues, legalmente tienen que tener el taxímetro corriendo.
Algunos pues toman provecho de la feria y pues quieren cobrar un solo pago y cobran como el doble, ¿verdad? Pues ahí decide si quiere hacer eso, si quiere portar el taxi, no sé, ahí ustedes. Pues como puede ver, aquí ando en la isla de San Marcos. Aquí es un lugar para familias más bien, está concentrado en eso. Hay muchos juegos para los niños, para los pequeños y también para la gente grande como nosotros, ¿verdad? Está la rueda de la fortuna, ¿no? Así se dice en español. Y luego al fondo está el lago. Y luego aquí está el expo de la ganadería. Y luego también está la vía charra, si no me equivoco, ¿verdad? Pero sí, para subirte a los juegos hay que comprar una tarjeta que cuesta 5 pesos y se puede llenar con dinero para los juegos, ¿verdad? He visto juegos de 40 pesos y máximo 100, ¿verdad? El más caro, no sé cuánto cuesta la rueda de la fortuna. Pero sí, entonces es lo que cuestan los juegos, ya se puede poner más dinero, lo que tú quieras poner, cuántos juegos quieres subir, ¿verdad? Pero la tarjeta no es muy caro en sí. Y ya si quieres jugar los juegos pequeños donde avientas un balón de básquetbol, de fútbol o un arma de pintura, ya es en, pues, ya es en efectivo. Aquí me encuentro en la vía charra y hay que hablar del tema más importante de la feria, que es tomar bebidas, ¿verdad? Que son las reglas y eso. Entonces aquí se puede traer tu bebida desde casa o puedes comprarlo fuera de la tienda, lo que sea. Para ahorrar dinero está permitido, no hay seguridad revisando qué bebidas tienes, qué traes de casa, ¿verdad? Como la entrada es gratis, pues no hay revisión ni nada, pero tiene que estar en un bote de lata, aluminio o de plástico, una botella de plástico. No se permite botellas de vidrio, especialmente si traes tu tequila, ¿verdad? De casa, hay que transferirlo en una botella de plástico. Si no, la policía te ofrece una botella de plástico gratuito, de cortesía, para que transfieres tu tequila a esa botella y puedas seguir pachangueando aquí, tomando aquí en la feria de San Marcos, ¿verdad? Para que tengan un excelente día aquí, para que puedan tomar a gusto, ahorrar. Ahora, el siguiente punto importante de tomar es que hay que saber dónde es permitido. Y yo diría que donde empieza la feria, prácticamente en el Jardín San Marcos, hasta llegar a la isla San Marcos, es permitido. No hay problema, puedes tomar y ahí pasarla bien a toda madre y disfrutar de toda la fiesta de la feria, ¿verdad? Ya si sales al centro con tu bebida, pues con cuidado, no es permitido allí. O otras áreas fuera de la feria no es permitido, así que... Y ya por último quiero hablar más de la tragadera, la comida que hay aquí en esta feria tan hermosa, ¿verdad? Hay de todo, para todos los gustos, hamburguesas, hot dogs, tacos, tortas, ¿verdad? Frappés, paella, comida de todas partes del mundo, aparentemente. Pero sí, también hay dulces, aguas frescas, churros rellenos, hay sin albure, ustedes mal pensados. ¿Verdad? Hot cakes o pancakes, como le quieran decir. Ese platillo sabroso, carnitas, tripas, ¿verdad? Y recuerden, cargar efectivo. No se les olvide. Pero así es, la comida aquí en la feria no hace daño. Puedes comer a gusto sin preocuparte de eso, ¿verdad? Así que disfruta todas las delicias que hay aquí en la feria, ¿verdad? Aprovecha de todo, prueba un poco de todo. Haz tu platillo, tu buffet ahí. De todas las comidas, pero sí, disfruta, ¿eh? Disfruta, disfruta. Pues ahí le tienen, mi gente bonita. Llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarme. ¿Qué tal les pareció el video de hoy? Si les gustó este video, dale like, dale compartir para que todo el mundo vea y conozca la hermosa feria de San Marcos en Aguascalientes, México.
Pero sí, ahí nos vemos. Hasta la próxima. Se cuidan. Un abrazo muy fuerte. El Kevinazo los acompaña.